El diazepam pertenece a la extensa y tremendamente conocida familia de las benzodiazepinas. Y el diazepam está considerada como la madre de todas las benzodiazepinas. Es la que ha engendrado al resto, como por ejemplo el alprazolam o el bromazepam. El diazepam se descubrió a finales de la década de los 50, bajo la mano del químico el doctor Leo Stedbatt, el cual pertenecía a la farmacéutica de Hoffmann-Leroche. El doctor Leo Stedbatt ya sintetizó la primera benzodiazepina de la historia, el clordiazepóxido, el cual aún todavía se comercializa bajo el nombre comercial de Librium. Este clordiazepóxido tenía un sabor amargo y no cumplía con las expectativas terapéuticas, con lo cual se simplificó y modificó la molécula para dar origen al propio diazepam, el cual le ganó el protagonismo al clordiazepóxido. Y aquí podemos encontrar la estructura y conformación química tridimensional del diazepam, donde observamos, al igual que el resto de las benzodiazepinas, el núcleo común de toda la familia farmacológica. El diazepam tiene muchísimos usos, casi la mayoría que las benzodiazepinas existentes. Pero especialmente el diazepam se suele utilizar para estados patológicos muy generales. E incluso está siendo sustituida por otras benzodiazepinas más modernas y con menores efectos adversos. Pero aún así, el diazepam se utiliza para los estados de agitación y ansiedad leve, moderada. También lo podemos utilizar para las sedaciones y las anestesias, especialmente en unidades ambulatorias y en las propias áreas quirúrgicas. También podemos utilizarlo para el alcoholismo, es decir, para la desintoxicación por el alcohol. Y también se utiliza para el dolor, debido al efecto relajante muscular que tiene el diazepam. Y también podemos utilizarlo para los espasmos musculares, es decir, para estados espásticos. Y también lo podemos utilizar para las convulsiones, así como también en las epilepsias. Al igual que todo el elenco de hijas de el diazepam, este mismo está contraindicado casi en la misma situación que el resto de las benzodiazepinas. Es decir, no utilizaremos el diazepam en la propia alergia al medicamento y la molécula núcleo de todas las benzodiazepinas, en cuadros instaurados de drogadicción o consumo de sustancias tóxicas y drogas. Tampoco lo utilizaremos en las insuficiencias respiratorias agudas, crónicas y en las apneas, especialmente en las apneas del sueño. Tampoco utilizaremos el diazepam tanto en la miastenia gravis como en la hipercapnia, especialmente en esta última, las formas de presentación enterales que tiene el diazepam. Y también decir que el diazepam es un fármaco teratógeno, no se debe de administrar tanto en el embarazo como en la lactancia, ya que hay estudios que han demostrado que puede haber daño fetal y malformaciones si se consume a lo largo de la gestación y se suele excretar por la leche materna, aunque hay ciertas patologías como por ejemplo la eclampsia y la preeclampsia donde se suele utilizar el diazepam de forma cautelosa. Y también debemos de tener en cuenta ciertas precauciones, como por ejemplo, mucho cuidado con la tercera edad y con la primera edad, quiere decir con geriatría y pediatría. Siempre debemos de respetar y cuidar a nuestros mayores. Mucho cuidado en su uso en la epilepsia y de nuevo en pacientes que hayan abusado de tóxicos o drogas. Luego, también, mucho cuidado también en pacientes que tengan neuropatías, así como también deberemos de tener especial precaución en su uso en psiquiatría y en psicología, casi al igual que todas las benzodiazepinas actuales. Si utilizamos el diazepam por vía intravenosa, deberemos de tener cuidado, puesto que se han documentado
casos de apnea, incluso de paradas cardiorrespiratorias, especialmente en aquellos pacientes debilitados o incluso de la tercera edad. Deberemos de tener en cuenta que puede haber extravasaciones del diazepam. Mucho cuidado con las presentaciones en formas intravenosas e intramusculares. Al igual que toda benzodiazepina, el diazepam se tiene que suspender de forma gradual. Nunca hacerlo de forma brusca, puesto que puede haber efectos rebote. Incluso, aunque se suspenda de forma gradual, puede aparecer abstinencia al diazepam, como en el resto de las benzodiazepinas. Y también hay algunas formas del diazepam que presentan excipientes de declaración obligatoria, como por ejemplo aquellas presentaciones que tienen etanol, por lo cual mucho cuidadito en pacientes que sean susceptibles al etanol, es decir, a los excipientes de declaración obligatoria que acompañan al diazepam. El mecanismo de acción del diazepam es el mismo que el de cualquier benzodiazepina. No se diferencia mucho la madre de sus hijas. Es decir, el diazepam es un agonista del neurotransmisor inhibitorio, el ácido gamma-aminobutírico, también conocido como el neurotransmisor GABA. Y el diazepam tiene su acción a nivel del sistema nervioso central. No afecta al sistema nervioso periférico. Las vías de administración más usuales del diazepam no suelen diferir mucho del resto de las benzodiazepinas. Por ejemplo, podemos utilizar el diazepam por la vía enteral debido a la presentación física en forma de comprimidos. También podemos utilizar la forma parenteral, tanto de tipo intravenosa como de tipo intramuscular, debido a la presentación en ampollas o viales que contienen 10 miligramos por 2 mililitros. Y también últimamente se utiliza la presentación de forma rectal debido a el formato físico en forma de supositorios bajo el nombre comercial de Estesolí. La posología del diazepam es muy diversa y cada vez sale más uso del mismo. Incluso con este resumen nos quedaríamos cortos con toda la dosis que existe del diazepam. Pero para hacer un repaso rápido y breve, diríamos que para la ansiedad, en su forma parenteral, podemos utilizar de 2 a 10 miligramos de diazepam cada 3 o 4 horas si procede. Si nos vamos a la deprivación alcohólica, utilizaremos de 5 a 10 miligramos cada 3 o 4 horas si procede de nuevo. ¿Que utilizamos el diazepam para ámbitos de anestesia y cirugía ambulatoria? Por ejemplo, como preanestésico utilizaríamos de 10 a 20 miligramos intramusculares, una media hora antes de la inducción de la anestesia. Y si directamente utilizamos el diazepam como inductor anestésico, utilizaríamos de 0,2 a 0,5 miligramos por kilogramo intravenoso. Si utilizamos el diazepam para una sedación en intervenciones cortas, como por ejemplo en cirugías ambulatorias, utilizaríamos de 10 a 30 miligramos intravenosos. Eso sí, fraccionados. Podríamos comenzar con 5 miligramos y de ahí cada cierto tiempo administrar una dosis menor, 2,5 miligramos, a los 10 minutos otros 2,5 miligramos, hasta que veamos que el paciente se queda como medio adormilado, le vemos los párpados a la mitad de las pupilas. Si utilizamos el diazepam para los estatus epilépticos, utilizaríamos una dosis más ajustada, de 0,15 a 0,25 miligramos por kilogramo intravenosos, dando un intervalo entre cada dosis de 10 a 15 minutos. Y si utilizamos el diazepam para espasmos musculares y como relajante muscular, también podemos utilizar de 5 a 10 miligramos cada 3 o 4 horas si procede. Y para edades extremas, por ejemplo en pediatría mayores de 6 meses, utilizaremos una dosis aproximada de 0,01
miligramos o de 0,03 miligramos por kilogramo, mientras que en poblaciones mayores, en geriatría, utilizaríamos la mitad de la dosis normal que podríamos dar a un paciente adulto. Dentro de la compatibilidad e incompatibilidad del diazepam con el resto de la farmacología existente, deberíamos de tener en cuenta que el diazepam siempre se debe de administrar en solitario, tanto si lo ponemos en una inyección intramuscular como si lo ponemos en una terapia ENI. No mezclar con ningún medicamento, incluso con algunas sueroterapias, como por ejemplo los cloruros sódicos o los glucosados, el diazepam puede precipitar, así que mucho cuidado con la administración del diazepam en conjunción con otros medicamentos. Siempre procuraremos que sea en solitario. Y el diazepam tiene interacción con muchísimos medicamentos, especialmente con aquellos con los que tiene sinergia, es decir, depresores del sistema nervioso central, anestésicos, antihistamínicos, hipnóticos, neurolépticos, con su propia familia de las benzodiazepinas, con sedantes, con inhibidores de los citocromos P450, en general, con muchísimos medicamentos. Y también es capaz de disminuir su efecto mediante la administración conjunta con otros medicamentos como por ejemplo el fenobarbital, la fenitoína o la propia carbamazepina. Es evidente que cualquier benzodiazepina es capaz de provocar efectos adversos y de forma muy continua, y el diazepam no se queda exento de esa regla, más siendo la madre de todas sus hijas benzodiazepínicas. Algunos de los efectos adversos del diazepam son la aparición de sedación y sueño, puede haber ataxia, mareo, confusiones, temblor, incluso embotamiento, el paciente se queda... Puede haber también reacciones psiquiátricas, las cuales suelen estar derivadas de los efectos rebotes, por ejemplo, de que un paciente se le haya suspendido de forma brusca la administración de diazepam, como por ejemplo, ansiedad, irritabilidad, confusiones, alteraciones, casi todo del ámbito psiquiátrico. El diazepam, al igual que el resto de las benzodiazepinas, puede crear dependencia, incluso aun habiéndolo quitado. Y también puede aparecer fatiga, astenia, así como amnesia e incluso depresión respiratoria, más cuando el diazepam se suele asociar a otros medicamentos depresores, como por ejemplo los opioides u otros sedantes o anestésicos. Finalmente, nos queda decir que el diazepam, casi al igual que el resto de las benzodiazepinas, es un fármaco no dializable. Se ha demostrado que no se elimina por las técnicas continuas y actuales de reemplazo renal y suele requerir un ajuste de dosis, especialmente en aquellos pacientes que tienen un alto grado de nefropatía. Por ejemplo, que tengan un aclaramiento de creatinina menor de 10 mililitros por minuto. Y debemos de recordar que el diazepam, aun siendo una de las benzodiazepinas más consumidas en la actualidad, nunca, absolutamente nunca, hay que automedicarse. El diazepam siempre tiene que ir con receta, sea por médico de cabecera o por especialista. Y tampoco debemos de olvidar que ante una sobredosis de diazepam tenemos el antagonista o antídoto de cualquier benzodiazepina, es decir, el flumacenilo.